Hola, ¿qué tal? Bonita tarde. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante en las breves de la zona. De enero a agosto del 2021, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha contabilizado 201 carpetas de investigación por corrupción de menores, ello de acuerdo a lo que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo anterior significa que estas carpetas de investigación se han incrementado en un 30% en comparación al mismo periodo de 2020, al contabilizar en ese año 140 expedientes. El mismo portal informa que Guanajuato es el segundo estado con más carpetas por este delito en todo el país, solo por debajo de Baja California, mismo que contabiliza 530 expedientes. Aún con la pandemia, Guanajuato se ubicó como el primer lugar nacional en donación de órganos, por lo que ha sido propuesto como un modelo en el país. Tan solo en la entidad hay más de 2.000 personas esperando un trasplante de órgano. Así lo expuso Rodrigo López Falconi, director del Centro Estatal de Trasplantes y presidente de la Asociación Mexicana de Trasplantes, en el marco del Día Internacional de la Donación. Señaló que Guanajuato logró reactivarse y posicionarse como primer lugar por sus estrategias como Hospital Donante, Código Vida y la Unidad de Procuración de Órganos y la Red de Colaboradores de Donación, además de protocolos de la Fiscalía para agilizar los procesos de donación y en el marco legal de la niñez. Ni la familia ni la Universidad Iberoamericana León tienen avances sobre la investigación del feminicidio de Nadia Verónica Rodríguez Haro Martínez, asesinada en Salamanca. Desde el suceso, la institución ha estado cerca de la familia y ambos han buscado acercamiento con la Fiscalía General del Estado sin que haya avances. El rector de la Ibero, Alexander Satir Capacheco, señaló que como institución seguirán presionando para obtener detalles, pero sobre todo para que haya justicia para su estudiante. Fue la madrugada del 8 de marzo de 2020 cuando la joven de 23 años fue atacada con armas de fuego en Salamanca cuando regresaba a su casa. Continúa pendiente de todo nuestro contenido y léenos en zonafranca.mx o también visítanos a través de nuestras redes sociales. Más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.